Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a Minecraft. Creo que es el capítulo número 12. Iba a decir que es el 11, no. Creo que sí, es el 12. Y bueno, después de haber vuelto de haber estado una temporada sin internet y tal, bueno, hice un poquito de cosas en el otro, en el capítulo anterior. Casi nada, la verdad. Simplemente cavar hasta aquí, poco más. Vale, joder, me quedas pico. Bien, vale, empezamos bien. Dime que tengo una mesa de crafteo, sí. Vale, pues aquí mismo. Dime que tengo piedra, bien. Esto obviamente no puede faltar. No me jodas, tengo un horno ya hecho. Pues bueno, a ver si no ahorro. Vale, dime que tengo carbón, eso sí. Mierda, carbón es lo que no tengo, macho. Joder. Ah, no puedo salir. ¿Por qué lo habré puesto aquí encima? Joder. Fail, que fail. No, si esto en verdad me pasa por confiarme en que vaya las cosas. Con el carbón que cogí en el capítulo anterior, lo tuve que dejar todo, joder. A ver, se ha roto el horno encima. Pues nada, voy rapidito hacia casa. Porque aquí dudo que vaya a haber una veta de carbón. Ni nada por el estilo. Y volver aquí abajo. Bien, los lags que acompañan, si no voy solo. Y poco más. Ah, mira, a lo mejor tengo aquí carbón. A ver. Sí, tengo. Pues nada. Y hierro, cierto. No, este hierro lo tenía yo. Así que. A ver si queda fundiéndose. Voy a dejar esto. Voy a dejar también esto, que no me interesa para nada. ¿Qué más puedo dejar? Piedras y mierda de estas. Puedo dejarlas también. El redstone. Van aquí arriba. Vale, pues nada, en cuanto se haga esto, suficiente es para hacerme al menos dos o tres picos. Seguiré picando, creo que será el último. Vale. Y a ver si encuentro un poquito de diamante ya para hacerme el peto. La carcasa de esta de la armadura. Venga, vamos a empezar a hacer el nuevo. Aquí tengo una. Y en el otro capítulo, bueno, tenía que haber ido al Nether, pero a lo mejor voy luego un rato. Si encuentro el diamante rápido. Pero es que el Nether recuerdo que era una mierda porque ni siquiera había una fortaleza cerca, no era bastante fácil de acceder. Tampoco me gustó mucho porque cuando entré me caí, eso sí que lo recuerdo bien. Y lo perdí todo. Lo pude recuperar, como la armadura y todo. Protección contra proyectiles, protección 1, protección 1. Y protege contra proyectiles, vale. ¿Esto qué? Por si acaso me dan el talón. Vale. Me dan el talón con una flecha o algo. Uy, joder, con eso no, con esto. Ah, esto lo dejo así. A la mierda. Venga, con esto ya está. Me hago tres picos. Que duren lo que tengan que durar. Y con esto ya puedo ir. Si encuentro algo interesante, aunque sea una mina de estas ya hechas de con vías de tren y todo aquí de Minecraft. Uy, joder. Venga, picar esto primero, que ya que está y es gratis, pues me lo llevo. Venga, venga, que tengo ganas de encontrar algo ya interesante. Sí, obviamente no me jode el lag. Creo que me va mejor, no sé, pero esto en cualquier momento te pega una puñalada por la espalda. Venga, va. Un diamante, solo uno. Con eso ya me conformo. Vale, he escuchado antes. Bueno, primero que nada, escucho agua. Y donde hay agua, es que hay un sitio abierto. O sea, hay agua fluyendo. Vale, joder, me he ido a la mina de al lado. Pues no tengo ni idea de por dónde puede estar. Más abajo. No, más abajo es imposible. Arriba. Es que escucho esqueletos, escucho murciélagos, escucho agua.
Joder, voy a tapar aquí. Y me resulta interesante para poder ir a investigar un poco, a ver, porque en ese tipo de minas aquí a esta profundidad sí que encuentro cosas. Voy a poner luz para que veáis un poco. Yo es que soy totalmente nocturno. Es lo que tiene estar siempre a oscuras en el cuarto. Y poco más. Mira, ahí sí que hay agua. Ahí sí. Joder, no, 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 no quiero eso. Si lo pongo aquí, sí, ya me va bien. No me jodas, tío. Esperándome ya ahí. Venga, macho. Tal. No veas. Mierda. Bueno. Estaba en el agua, solo hace daño. Pero no rompe nada, ¿no? Estas fuentes de agua son un asco. Y encima por aquí ya he venido yo, o sea. Uf, yo tengo carbón a saco, eso sí. Vale, voy a poner una antorcha aquí. Que en 20 camino. Lo que voy a hacer es retirar esta mierda porque es que me la están molestando todo el rato. Joder. Pues mira, aquí está. Y de paso, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, mira, al menos así no me saldrá. Bueno, ¿para qué hablo? Por aquí puede venir cualquier cosa. Oye, oro, mira. Pues nada, voy a cogerlo. Que está ahí. Ahora necesito oro porque quiero hacer vías y esto me va a ir perfecto. Para hacer vías de autopropulsión. Eso. A ver, por aquí hay hierro. Solo dos. Bueno, pues nada. Y... Uy, joder, que se me ha ido el ratón. Me salía hasta la barra de inicio de Windows. Y por aquí, ¿qué puede haber? Más carbón. Bueno. Pues me lo llevo. Joder, es que por ahí puede venir cualquier cosa. No, si cuando te encierras aquí entre cuatro paredes, no hay nada seguro. Ah. Al menos lo tenía fácil para subir. Joder. No, así con el lag seguro que no lo tengo fácil. Y sube, venga. Como le cuesta, macho. Una araña. Uf, uf, uf. Vale, pues a dar la vuelta otra vez. No, ¿este es el mismo sitio? Sí. Vale. Quiero ver qué hay allí, así que vamos a subir otra vez. No me jodas, Ahora con el lag ahí, malo. Vale, pues vamos a hacer un pequeño puente. Anda, mira, ya tengo un amigo ahí. Que quiere venir conmigo. Pues tampoco va a haber mucha cosa por aquí, pero bueno, al menos controlo la zona. Pues. A ver, por aquí. Nada, ¿no? Vale. ¿Tú qué quieres subir? Mira, y vendrá y todo al final. Venga, va. Hombre, experiencia. Voy a dar la vuelta porque me voy a perder, lo sé, y no me apetece mucho. Que no tengo nada de mods instalado, ni siquiera el minimap. Es triste, pero estoy jugando
Legalmente. Me resulta rarito jugar legalmente. ¿Han cambiado el color de las esferas de experiencia o algo? Es que las veo azules algunas. Esa era amarilla. Esa es que ni la he visto. O sea que... Me da más hierro. Venga, va. Me voy a quedar sin espada dentro de nada y no, no me he traído nada de hierro ni nada. Ni palitos. Vale, a ver por dónde era. Ahí hay más hierro. A ver, era más hierro por aquí, venga. Es que soy muy avaricioso, no necesito coger todo. Por ahí hay luz, pero no sé, no me suena de nada, ¿no? Vale, sí, pues por aquí. Vaya orientación. Vale, hay un creeper. Ahí, no te muevas. Pero no tengo flechas ya. ¿Ves? Algunas bolas son azules. O sea, yo creo que han cambiado un poco el diseño. Y por aquí nada más, ¿no? Nada más interesante. Hostia, es que hay un montón de carbón. Y por aquí... Por aquí puede haber algo interesante. Pero es jodido, ¿eh? Llegar hasta allí. Con este lag encima es que no me fío de nada. A ver, escucho al Enderman ahora. Venga, va. Vamos a intentarlo. Shift apretado todo el rato, por si acaso. Y picaré por aquí, que seguramente con un poco de suerte puede haber algo interesante. Venga, va. A ver si encuentro algo. Es que este es el sitio idóneo, o sea que... En teoría debería haber algo. Y si no, pues mala suerte. Pues sí, ¿no? Va a ser mala suerte. Vale, joder. Es que no me fiaba ya de esa zona. Bien, ya es el lag este. En aparecer. Vale, bueno, una parte del lag tiene que ser de fraps. Que no lo tengo bien configurado ahora, desde que formateé, tengo que mirármelo. Y que cada vez que hace un vídeo nuevo hace cortes, pero no sé, tantos cortes seguidos no suelen hacer. A ver. Voy a picar por aquí, venga. A ver si encuentro algo. Lo doy, nada, medio minuto. Bueno, encuentro obsidiana, saco. Que no me sirve de nada y por aquí ya ha pasado, pero bueno. Pues nada, me piro. Esta zona yo creo que ya está saqueada. Y prefiero seguir con lo mío. Nada, me llevo las antorchas que son caras. Y porque me quedan pocas. Me pareció ver que venía alguien, o escuchar que venía alguien. Que venía un bicho de estos, un zombie. Para adelante, como antes. ¡Hostia! Lo sabía. Muere, capullo. Ahí. Yo sé si me mata miedo de susto, macho. ¿Cómo tiene que ser vivir en Minecraft? O sea, estar solo en el mundo, o sea, más tranquilo es imposible. Pero que te estén dando estos sustos cada 2x3, macho. Pues yo creo que acabaría primero reventado porque el picar madera a puñetazos es un poco jodido, ¿eh? Para empezar, o sea que... A ver.
que no voy a encontrar nada. Malditos lagazos. No voy a encontrar nada aquí. Así que... fuera. Me piro porque yo creo que ya perdí bastante tiempo por esta zona y no voy a encontrar nada interesante. Venga, va. No tenía yo un reloj, no, esta partida no. Como siempre me hago alguno para saber cuando estoy aquí en el bajo de este, en las minas. Si es de día o de noche para salir fuera o no. A ver, esto lo dejo aquí, que no me interesa para nada. Y esto lo dejaré aquí. Esto tampoco me interesa. Y un poco de esto lo dejaré también. Y no voy a dejar nada más aquí de hierro. Nada, pues venga, para arriba. Seguro que pillo la noche a la mitad de... a la mitad de la noche, mejor dicho. Es que voy a decir a la mitad del día. Qué tontería. A ver. Me puede hacer un ascensor también, macho, porque va a subir esto. Bueno, mira, de día. Pues nada, vamos a ver si hay alguna cosa interesante por aquí que hacer. A ver, las vacas en... sí, hay alguna más. Pues si puedo entrar en la casa, que siempre le cuesta al tío este. A ver, esto me lo llevo. Y vamos a ver las vacas estas. Venga, vení para aquí, anda. Que voy a poner como cerdos. Ahí. ¿Cuántos huevos? A ver, 6 huevos. Bueno, yo creo que puedo hacerme alguna tarta o algo ya. Algo interesante. Lástima que no encontré calabazas. Puedo hacer una tarta de calabazas. De hecho, no sé si tengo, creo que no. Porque ya que le han dado un uso a la calabaza para... bueno, un uso como el que tiene que darse. Voy a coger esto también. Es que esto no falla, en cada capítulo lo hago, macho. Es desesperante ya. Pero no veas cómo traga el bicho este, ¿eh? Y bueno, a plantar de nuevo. A ver. Queda todo random esto de poner los sitios estos. Se pueden hacer en línea, que es mucho más fácil. Mira, una bola de experiencia. ¿Esto qué es? Joder. Ahí. Venga, otro lagazo. Ahí. Como tiene que ser. Vamos a ver si puedo hacerme... uy, ¿qué hace eso ahí? No sé. Si puedo hacerme alguna cosa interesante de comida. A ver. Era con esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, necesitaba un cubo para hacer leche. Que voy a cogerlo ya. Ya que tengo vacas aquí. Es que es algo que nunca he hecho, la verdad. Una tarta y cosas de estas. Vale, vamos a ver. Un huevo, un poco de leche. Y da... ¿qué más? ¿Qué más? Azúcar, sí que me acuerdo que era azúcar también. No sé cuánto era eso. Y pues no sé si alguna cosa de esas. No sé, voy a probar, a ver. Es que no me acuerdo ni cómo es, macho. Es que me falta algo, pero no sé qué es. Bueno, ya me lo miraré. Y para hacer una tarta de calabaza, pues me faltan cosas todavía.
Porque ni siquiera tengo calabazas, pues nada. Vale, se va a hacer de noche. Bueno, ya casi es de noche. Así que vamos a ver. ¿Para qué voy a poner esto ahí? Para eso me hago una nueva. De hecho, me voy a hacer dos. No me va a llegar el hierro ahora. Bueno, pues ya que estoy, me hago tres. Venga. Si será por hierro. Yo la dejo aquí de momento y ya está. Sí, esta me la llevo porque voy a intentar gastar la otra. Nivel 21 ya. Va mejorando, la verdad. ¿Qué más? Hierro. Y oro. Y es que esto no sé por qué lo tengo aquí. Este arco es una tontería llevarlo encima. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Me interesaría arqueros y cosas de estas. Pero no va a haber nada, ¿no? Interesante. ¿Qué matar? A ver, por los bosques. Porque quiero conseguir también niveles. Y tengo que ponerme a matar a esas mierdas de estas. Joder. Míralo. Ya sabía yo que venía. Venga, en el agua no me tiene que hacer tanto daño. Ahí. Pues lo hace, sí. Al menos no quema nada, eso sí. A ver, una araña. Joder, es que siempre dan, ¿eh? Venga, topa. Criticazo, macho. Y así me exploro un poco esta zona también, que no tengo ni idea de qué puede haber por aquí. Es extraño porque Enderman la he escuchado, pero no he visto ninguno todavía. Bueno, va, ya que estamos, me llevo esto. Ay, ¿cómo cuesta salir de aquí? Digo yo que ya me he perdido, pero bueno, vamos a ver. Una explanada en la que no voy a encontrar nada. No sé si había una falla de aquí de estas. Una rabín, lo que buscaba por aquí. Pero no de este tipo, no. Eso no. Joder, es que no voy a encontrar nada de lo que quiero, nunca. Y es extraño porque ni siquiera encuentro calabazas todavía, eso es lo más raro, o sea que vamos a ver por allí, la zona de nieve. Venga, va, pelea como un hombre. Ah, que no lo eres, es verdad. Es un bicho mierda. Ahí está. Vale. Vale, la nieve está allí. Pues allí voy. Bueno, arquero, así que mejor no ir en línea recta. ¡Oh, mierda! ¡Qué lagazo, macho! Yo ya me estoy muriendo de hambre aquí. Ah, come. Ya decía yo que no se movía el tío este. Vale, perfecto. La espada a la mierda, creo que quería que se gastara. Porque hay luz ahí. Hombre, hay lava. Vaya sitio más bonito para descansar. Pues nada, no hay nada interesante. Así que me voy a pirar ya para casa. Así que voy a dejar aquí el capítulo porque no estoy en una buena zona. Yo creo que empezaré ya en el siguiente. Hostia, mira vacas. Hasta sí que me las cargo. Vamos, estas que no son mías. Ahora, cuero por la cara.
Creo que era por allí. Pero vamos. Que ya me he perdido, ya lo sé, pero... Joder, macho. Puto francotiradores, estos arqueros. Uf. Vienen por todas partes. ¿En serio, mi casa por dónde está ahora? A ver. Yo creo que estoy alejándome más incluso. Allí hay más luz. Voy a investigar. Que sea lava seguramente, pero bueno. Hostia, un Enderman. Vamos a por él. Creo que es el primero que me encuentro en toda la serie. Y el pantano ahí, míralo, perfecto. Maricón. Hostia, qué ruido más jodido que hacen ahora. Maldito. Fijo que te queda un golpe. Y se tiene que acoplar este. ¿Quién es el capullo ahora, Mítica frase, qué grande, qué gran película. Vale, tengo un pantano ahí al menos. Eso sí que es interesante porque, hostia, ahí hay una cabaña de bruja. Y hay slimes también. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. No voy a ir directamente a casa, o sea, voy a intentar a ver aquí si encuentro la bruja esta, o al menos intentar coger lo que son los slimes y estas cosas para hacer pistones pegajosos y esas cosas. Ah, que son más fáciles de encontrar los slimes. Y allí veo algo interesante. Creo que es una seta, pero bueno. Mierda, joder. Se tiene que acoplar el... Mierda es este. Joder, que ha explotado al lado de este. No ha hecho nada. No veas. Parecen hormigas esto, macho. Vale. Uno menos. El que habla de uno aquí sale en 20.000. Ay. ¿Y cuántas CT? Hostia, 12 slime, macho. Es un lujo. A ver, qué sé. Es que parece que no haya nada dentro. Es un poco raro. Pero bueno, sí, lo voy a dejar aquí. En el siguiente capítulo creo que voy a investigar un poco la parte esta del pantano. Si es que no muero y ya, luego ya volveré a casa. No sé si habrá cofres o cosas de estas, pero bueno. Ahí dejo un poco la duda, la intriga. Y ya veremos qué hay. Supongo que ya todo el mundo se habrá encontrado una casa de estas. Y me he encontrado, pero tampoco. Es que sea. Bueno, lo voy a dejar aquí porque no quiero que me joda la fiesta ese. El creeper ese de allí, que está por todas partes. Y nada, chavales, aquí dejo el capítulo de hoy. Espero que vaya mejorando un poco esto. Al menos van saliendo cosas nuevas, eso sí. Y nada, nos veremos en el siguiente capítulo, a ver qué hacemos aquí. Así que hasta el siguiente capítulo. Chao. Vale, dime que tengo carbón, eso sí. Mierda, carbón es lo que no tengo, macho. Joder. Ah, no puedo salir. ¿Por qué lo habré puesto aquí encima? Joder. Qué fail, qué fail. No, si esto en verdad me pasa por confiarme en que vaya cosas. Con el carbón que cogí en el capítulo anterior, lo tuve que dejar todo, joder. A ver, se ha roto el horno encima. Pues nada, voy rapidito hacia casa. Porque aquí no dudo que vaya a haber una veta de carbón. Ni nada por el estilo. Y volver aquí abajo. Bien, los lags que acompañan, si no voy solo. La carcasa de esta de la armadura. Mira, vamos a empezar a hacer el nuevo. Aquí tengo una. Y en el otro capítulo, bueno.
Tenía que haber ido al Nether, pero a lo mejor voy luego un rato. Si encuentro el diamante rápido. Pero es que el Nether recuerdo que era una mierda porque ni siquiera había una fortaleza cerca, no era bastante fácil de acceder. Tampoco me gustó mucho porque cuando entré me caí, eso sí que lo recuerdo bien. Y lo perdí todo. Lo pude recuperar, como la armadura y todo. Protección contra proyectiles, protección 1, protección 1 y protección contra proyectiles. Vale. Esto que por si acaso. Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a Minecraft. Creo que es el capítulo número 12. Iba a decir que es el 11, no. Creo que sí, ya es el 12. Y bueno, después de haber vuelto de haber estado una temporada sin internet y tal. Bueno, hice un poquito de cosas en el otro, en el capítulo anterior. Casi nada, la verdad. Simplemente cavar hasta aquí poco más. Vale, joder, me casi pico. Bien. Vale, empezamos bien. Dime que tengo una mesa de crafteo, sí. Vale, pues aquí mismo. Dime que tengo piedra. Bien. Esto obviamente no puede faltar. No, joder, tengo un horno ya hecho. Pues bueno, así no ahorro. Y poco más. Ah, mira, a lo mejor tengo aquí carbón. A ver. Sí, tengo. Pues nada. Y hierro, cierto. No, este hierro lo tenía yo. Así que. A ver si queda fundiéndose. Voy a dejar esto. Voy a dejar también esto, que no me interesa para nada. ¿Qué más puedo dejar? Piedras y mierda de estas. Puedo dejarlas también. El redstone. Van aquí arriba. Vale, pues nada, en cuanto se haga esto, suficientes para hacerme al menos dos o tres picos. Seguiré picando, creo que será el último. Vale. Y a ver si encuentro un poquito de diamante ya para hacerme el peto.